Empezamos. Corto esto luego, ¿no? Venga, metemos cabecera. Underwalking. ¿Qué? Hola, friends, bienvenidos queridos amigos aquí en Twitch, aquí estamos en directo, listos para continuar con este juego tan guapo, tan molón y tan divertido que es Spider-Man y que solamente puedes ver si no tienes prejuicios de ningún tipo o si tienes PS4. Entonces, yo, si hubiera un juego así que me molase en Xbox, yo no dejaría de verlo porque sea de Xbox y yo tenga PS4, pero o porque no tenga consola. Pero la triste realidad es que es un juego muy divertido de jugar y de ver, os lo garantizo. Vamos con el juego. Partida guardada, dos asombrosa nivel 2. 12. Nos hemos pillado este traje que es muy feo, que como que no pinta con la idea de, en este episodio, despacharnos algunas bases grandes, porque eso nos va a dar muchas mejoras. Y este traje promete que los malos, los villanos, no puedan pedir ayuda. Entonces, quizá con una sola oleada nos podemos despachar, ¿no? Alguna de esas bases. Tengo un plan. Necesito algo de tiempo. Quizá vivamos para inventar otro día. El indomable Otto Octavius. Buenas noticias. Espero que su plan. Así que, let's go. ¿Dónde tenemos alguna cosa de esas? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la música porque por lo que veo no tenemos problemas. Tuvimos ya un copyright claim falso con la música de la cocina del principio, tuve que silenciar. Hice la impugnación, pero silencié también. Y seguimos en HDR. Bum, 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 bum. Es mover un poquito y ya suena la música. Demonios. Sabía que al final caerías. Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas. ¿Van a por Fisk? Maldita sea. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver. Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Forsyth. Iré a ver. Gracias, Yuri. Bueno, vamos, pero vamos ahora en un ratillo. O sea, antes vamos a el tema. Oye, Yuri, ¿sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea. Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo. Se llama Jefferson Davis, es su territorio. Es un buen poli, lleva años trabajando en el caso de Fisk. Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero, es él. A ver, ¿qué tengo aquí de el sonido del silencio? Ah, vale, esto es para que no pidan, ah, vale. Entonces, para que no pidan, tenemos que activar esa movida. Vale.
Bueno, pues no sé si va a molar. No sé mucho de esta zona. Debería buscar más torres para activarlas. Queda uno por aquí, pero no sé dónde está. Estará arriba. Míralo. Creo que hay mejores formas de pasar el rato que disparar misiles a tíos en mallas. Bueno, o sea, que tiene su cosa el poder este. Vamos a ver. Porque el traje, pues, es feo, o sea, ¿no? Quizá la habilidad, además, la podemos utilizar con el resto, ¿no? De trajes. Este es el que mola. Vamos a comprobarlo. Sí, puedes usarla. Vale. Mola. A ver, tenemos una antena por aquí. Disparé el traje, me cago en la mar. Los demonios dan miedo. ¿Dónde está la antena? Warning, timing, glow warning. Vamos, rey. Aquí tenemos una mochilica. ¡Madre! Quería lavar esta camiseta hace 6 años. ¡Buah! Tenemos 2 puntos de habilidad.
Me gusta esta. Venga. Déjate de sigilos, muchacho. Vamos a hacer una investigación. ¿Quién vela por la salud de las palomas de Nueva York? Harry Osborn y Oscorp. ¿Quién sino? Ahora, en serio. Las palomas son las principales portadoras de un montón de enfermedades contagiosas. Este puesto nos ayuda a monitorear a nuestras plumadas amigas antes de que se conviertan en un peligro para la salud. Vale, Pete. Este puesto tiene comederos para atraer a los pájaros y analizar sus excrementos. Sí, así es. Tengo un máster para analizar caca de pájaro. Pero en serio, seguramente sepas que pueden transmitir enfermedades y tenemos que asegurarnos de que están sanos. Ojalá estuviera ahí para escuchar tus mejores chistes escatológicos. Las palomas están infectadas con una cepa de gripe aviar de las chungas. Y ya ha mutado para contagiar a humanos. Vale, el laboratorio de Harry tenía todo lo necesario para una vacuna. Debo propagarla rápido, o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica. Mi mejor baza son los tres principales puntos de migración. Por suerte, el puesto me indicó su posición. El primer punto es un parque. Las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amigas. Las palomas no dicen ni pío cuando paso por su territorio, así que les debo un favor. Fijo que los Avengers nunca han lidiado con cagarrotas. Ah, no puedo activar la cámara. Cada vez somos más Spideys. Allá vamos. La vacuna va por el aire, así que la rociaré por los árboles. Vale, uno menos. Quedan dos. ¿Esto va a hacer algo? Me alegro de verte, tío. El aerosol no molestará a la gente ni a los animales, pero curará a las palomas. O desatará su apocalipsis zombie. Solo queda uno. Estas misiones viene bien a hacerlas. ¿Qué dirá Jameson de esto? ¿Spiderman suelta estelas químicas? Parece un buen titular. Me gusta ayudar a los animales. Ni me dicen que soy un peligro, ni me disparan, ni nada. Me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículum.
Pitas. Ya saqué el traje. Debería surtir efecto pronto. Habrá que analizar a las palomas para asegurarse. Ay, queda un poquillo. Ya está, ¿no? Ah, vale, que hay que analizarlas. Ha funcionado. No hay palomas zombies. ¿Ves? Dos fichas de investigación nos viene muy bien. Vamos a ver en concreto para qué. Aquí tenemos paso silencioso. Nos genera más concentración. Ahora tenemos relleno de gel. Antibalas, esquivas perfectas. Pues me gusta más lo que tenemos. Y artilugios. Sin dudarlo. Que disparen más los drones. Y aquí hay que subir otro nivel para poder desbloquear este. Fichas de delito. Vale, pues vamos a la principal, rizando el rizo. Tesla daba de comer aquí a las palomas. Y la madre de Harry. Recuerdo cuando nos traía. Ojalá pudiera hablar con Harry, pero no responde a mis llamadas ni a mis mensajes. Pero aquí tenemos una antena, vamos a hacerla. No, aquí no. Ese tiroteo acabará con alguien muerto. Parece que esta guerra entre Fisk y los demonios está saliendo de madre. Lo sé. El toque de Spark ha acabado currando. Se nota que van en serio. ¿Es que quieren sustituir a Fisk? Eso ya sería malo. Espero que no sea algo. Los demonios no rebajan el ritmo. ¿Qué intentan conseguir? ¡Se acabó! Thank you.
la fachada. Oh my god, es que hemos caído donde el metro. Bueno, pasamos de esta mochila. Y como pongan un pie en la cámara, te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. ¡Escuchad! Los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Águila 2, ¿me recibes? Aquí, Águila 2. Estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Especialmente aquel de allí. Espera, entonces, vamos a activar la mejora y a ver si así... Esto supongo que cuando empecemos... Cosas son raros. Hay Z23, R17 y Z. ¿Dónde están notas? Este de aquí. A ver. Aquí arriba. Escaleras a mí. ¿Cómo llego ahí? Estás muerto. Thank you.
Ah, mogollón, tío. Tiene una tira en todas partes. Funciona. Mejor. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Pero el de arriba, así no vamos a hacerlo. Aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. Tengo que mirar que no lo haya bajado. ¡Despierta! ¿Cuántas quedan? Los guardias están todos juntos. Podría separarlos disparando al objeto adecuado. Ay, es que ha sido un chasco no poder bajar. ¡Spiderman a la vista! ¡Cago en la mano! Así es como tenemos que hacerlo. Okay. Creo que los he perdido. Tampoco puedo hacer eso de colgarme. He visto algo. Lo comprobaré. Carl Walker. Falta un poco de práctica. He visto. Ah, sí. Y por último, queda uno aquí. ¿Qué? Estás muerto. Thank you.
This guy. Echo 6, informa. Que alguien lo compruebe. ¡Escucha, ese es Spiderman! ¡Les he dado esquinazo! Si ves esto, peor será para ti. ¿Tano, eres tú? No va a pasar nadie. Necesitamos refuerzos por aquí. ¡Contad conmigo! ¡Ya lo hago yo! ¡Está herido! ¡Rematad el trabajo! ¡Atención! ¡Lo veo! ¡Rodeadlo! Bien, pues funciona bien la historia de que no pidan refuerzos. Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales. Ya, sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo se llama? Agente Davis. Llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. Un lugar tan ruinoso debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira por detrás. Iría yo mismo, pero ya sabes, no soy Spider-Man. Ok, vamos a separar el episodio. Seguimos, pero corto hasta ahora.